Hello, everyone. Can you hear me? ¿Sí me escuchan? Hello. Hola, hola. ¿Me escuchan ahí todos y todas? Están shy, están tímidos. Why? Hola, sí se escucha. Ah, ok. Espérenme, quiero ver un fondo aquí. Sí, sí se escucha. A ver si me ayudan a elegir. ¿Cuál creen que se ve mejor? ¿Se ve mejor este o se ve mejor este? ¿El azul o el blanco? El azul. El azul, ¿verdad? Sí. Excelente. Matiza porque como ando de blanco. Ok, very good, guys. Welcome and welcome, welcome to the class. Sorry que estoy un minute late, pero estaba fuera de casa y miren, pues, recién bañadita por el COVID. Bien, vamos a ver aquí un par de cositas. La primera que veo es que hay unas personas que no tienen el nombre completo, como se había indicado. Entonces, sí podemos modificar eso ahorita. Si se fijan donde aparece su cámara, van a encontrar tres puntos. Den clic como por ahí. Si están desde la compu, van a aparecer tres puntos. En esos tres puntos, le va a aparecer una... Buenas noches. Buenas noches. Te va a aparecer una opción que dice renombrar, si no me equivoco. Sí, renombrar. ¿La ven? Yes. ¿Sí ven esa opción que dice renombrar o no, no se ve? Pero es en... ¿A dónde? ¿En cámara? ¿O en iniciar video? Ahí donde, ¿usted sabe de su teléfono? Sí. Del teléfono sí no recuerdo cómo es. Pero a ver, donde aparece más, le tiene que aparecer más opciones o tres puntos y ahí se puede cambiar todo el nombre. Sí, pero solo dice configuración de la reunión, conectar audio y levantar la mano, nada más. Y el configuración chat, de la reunión, ¿qué le aparece? Me parece mostrar nombre de los participantes que se unan, mostrar los participantes sin video, mostrar mis videos en la vista de galería y tema de la reunión. Del en chat. Ok. Si no me equivoco, ahí puede estar. En chat. Ahí solamente... ¿No le aparece su nombre y renombrar? No. ¿No? Ok, no. Bueno. Ya vamos a ver cómo podemos hacer. Ok. Bien, vamos a ver ahorita. A ver. ¿Qué es lo primero que vamos a presentarles? Y... Deme un segundito, you guys. Aquí está. Y la presentación. Just give me a second. Okay, bien. Let me see. Ahora sí. Welcome everybody, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a iniciar esta que es la primera clase del primer módulo, ¿verdad? Estamos todos en básico 1. Así que usted, si usted es avanzado, súper avanzado, aparece usted y puede modificar el nombre. Yes, yo puedo modificar el nombre, but so can you. So, guys, vamos a hablar un poquito reglas. Siempre en la primera clase al inicio, porque lo demás va a ser sobre el verb to be, vamos a hablar un poquito de las reglas. Que la primera regla, no sé si les comentaron, yo creo que está en el chat, es tener la cámara encendida todo el tiempo, ¿verdad? Que si esa es una de las reglas. Yes. Ok, y la otra es el nombre completo. Ese es otro requisito que tenemos, que es el nombre completo. Le voy a compartir las reglas para que ustedes puedan verlas mejor, pero primero vamos a ir con la asistencia, with attendance, para que así pues corrobore usted si está en el grupo correcto, si no nos hemos equivocado en algo, ¿ok? Entonces voy a ir con attendance, estos son ustedes, déjenme ver.
No. Junio 25, yo creo que este sí es. Este sí es. ¿Tampoco? A ver, vamos a ver el código de grupo de ustedes. Es G2. This is the one. Ok, ahí está bien. Bien, entonces voy a pasar la asistencia. Cámaras encendidas al momento de la asistencia. Todo su cámara encendida. De hecho, en todo momento, pero este es uno de los más relevantes. Cámaras encendidas. Cuando diga su nombre, usted dice I'm here, que significa aquí estoy, ¿verdad? Entonces usted va a decir I'm here. Voy a iniciar. Déjenme ver. Lunes 5. Aquí estamos bien. Me apagan los micrófonos y solo los encendemos cuando vamos a decir I'm here, ¿verdad? Para que podamos ver ahí. Excelente, vamos entonces. La primera persona es Ana Gladys, a ver, Moraga Rodríguez. I'm here. Ok, ¿está correcto su nombre, Moraga Rodríguez? No, es Moraga de Cruz. Vaya, estas cosas las vamos viendo desde el primer día. Okay. Así aparece en el DUI, ¿verdad? Moraga de Cruz. Ok. Vaya, Moraga de Cruz. Tiene. Igual, vamos a ver los demás si salen correctos. Gracias, thank you. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. ¿Está correcto el nombre? Sí, correcto. Carmen Elena Granados Nerio. No, ok. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla, ¿su nombre está correcto? Sí, correcto. Ok. Eda Marlene Cisneros de Molina. I'm here. ¿Su nombre está correcto? Sí. Correcto. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. ¿Nombre correcto? Yes. Me modifique el nombre completo, por favor. A ver, Jennifer Elizabeth Chamul Tobar. Sí. Correcto, ¿verdad? Ok, bien. Jessica Concepción Aguilón López. Jessica. El micrófono creo que está apagado. La veo, pero no la escucho. I'm here. Excelente. Pero ¿nombre? Es Jessica Concepción Aguillón López. A ver, tal vez es que yo no veo. Aguillón, es correcto, Aguillón. Correcto. Bien. Yo me imaginaba un águila bien grande. Karen Estela Nieto Rodríguez. Karen Estela, ¿no está? Aquí estoy. Ok. ¿Correcto el nombre? Sí. Excelente. Lilian Marcela Galán Villalta. ¿No? Ok. Marina Elizabeth Reyes. ¿No? Ok. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. ¿Correcto el nombre? Correcto. Ok. Marta Cecilia Aguillón. ¿Es Aguillón o Aguilón? Ahora ya estoy confundida. Es Aguillón. Aguillón también. Ok. Sí. ¿Núñez? Núñez, sí. Bien. Pero mi cámara no funciona, no puedo encenderla. ¿Estaba intentando? No sé, fíjese, estoy en la configuración, pero no sé por qué. Solo me deja activar el audio. Debo de verificarlo, pero por el momento no puedo. Ok, verifiquemos eso porque es un requisito, ok. Roberto Carlos de Paz Hernández. Sara Ivette González García. Okay. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Sí,
Si está incorrecto el nombre, me dicen, ¿verdad? Stephanie de la Paz Celaya Serpas. ¿Stephanie? Aquí estoy. Ah, ok, ya. Ok, bien, bien. Nombre correcto, ¿verdad? Sí. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Ok, nombre correcto, ¿verdad? Sí. Tenemos Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Bien. Nombre correcto, supongo. Sí. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. ¿Nombre correcto? Sí. Bien. Ok. Thank you guys very much. La asistencia, como saben, se va a tomar en tres ocasiones. A las 8, a las 9 y a las 10. Bueno, 9:55 antes de terminar la clase. Permítanme un segundo. Sorry. No es COVID, pero igual no se los paso, aunque sea eso. Ok. ¿Alguien se conectó en lo que pasaba asistencia? No, nobody. Vamos a ver, veo que aquí sus compañeros están. Buenas noches, me ayude si está conectado. Stephanie habló aquí. Buenas noches, estamos conectados. ¿Qué pasó acá? Porque, pero sí están acá las personas que estaban escribiendo, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, guys, vamos a comenzar entonces. Como saben, tenemos reglas que tenemos que cumplir dentro de la sala virtual de clases. Entonces voy a compartirlas con ustedes. No les pregunto si es su primera vez porque es principiante uno. Supongo que todos y todas estamos aquí por primera vez, ¿verdad? Entonces vamos a compartir un poco de esto. Vamos a conocer un poco la plataforma. No se preocupen que no lo voy a agarrar en curva solo con inglés. Es más español ahorita. Luego van a ir viendo más inglés, pero ahorita sí van a escuchar un poquito más español para que no salgan corriendo. ¿Qué dice la teacher? A saber qué está diciendo. A saber si no me está diciendo algo malo. A ver qué parece aquí. Sí, sí. Ahí se pueden modificar los nombres. Yo los puedo modificar, pero son varios. Entonces, si ustedes me pueden ayudar modificándolo, sería mejor. Les voy a compartir un video de cómo hacerlo, porque yo suponía que estábamos ya en sintonía con eso. Pero bueno. A ver, les comparto la primera presentación, que es esta. ¿Sí pueden verla? ¿Yes? Yes. Y vamos a darle aquí. Excelente, very good. So, como ustedes saben, estamos trabajando con inglés corporativo en el programa de inglés para el trabajo, dentro, que esto es dentro de INSAFORP. El curso, estamos hablando de English for Work Program, Basic Module 1, el inglés básico 1, módulo básico 1 es el que usted está estudiando. Luego tenemos mi nombre completo. Diana Guadalupe Rodríguez Sayas, muchos me conocen solo por Diana Sayas, porque el segundo apellido para mí según se escucha mejor, ¿verdad? Es que Rodríguez, todo el mundo es Rodríguez. So, como ustedes quieran llamarme, pero aquí está mi nombre, porque en algún momento van a necesitar ustedes este nombre para una evaluación, ¿ok? Eso es importante, porque me pasa que el primer día digo mi nombre y al final me vienen a preguntar todos y todas, teacher, ¿y cómo era que se llamaba? So, yeah. Vamos al siguiente. Este es un poco el perfil. Siempre van a ver esto, you guys. Siempre van a ver esto cuando tengan clases. Van a ver el perfil del docente. ¿Okay? ¿Quién es el docente? Obviamente ahí está mi foto. Bien arregladita y bañadita. Y van a ver la experiencia y la formación académica. ¿Okay? Esto es para que ustedes conozcan que no les esté enseñando a alguien que aprendió inglés de oído. Y que no sacó nada de docencia, ¿verdad? Ok, este es mi perfil, formación académica, ustedes pueden verlo acá, no lo voy a leer uno por uno. Lo que yo destacaría de acá es que yo hice una práctica en Estados Unidos de un año, donde yo enseñaba español y ahí mejoré mi nivel de inglés. Sería lo único relevante, es el internship y mi licenciatura, ¿verdad? Que es como enseñar inglés. Aquí está mi experiencia laboral.
inglés corporativo que ustedes conocen ahora, ITCA también les suena tal vez, y estos lugares son de otros. Bueno, en Estados Unidos y aquí de donde yo soy, porque no soy de San Salvador. Siguiente. Ahora sí, vamos con lo que nos compete. Ya déjenos de presentar su foto, teacher, que queremos de la clase. Requerimientos. Como pueden ver, los requerimientos, el primero es el que yo les decía, pues no lo hemos cumplido todos. Nombre completo al conectarse a la plataforma. ¿Ok? Antes de yo ingresar a clase necesito mi nombre completo. ¿Por qué? Porque cuando ya lo cambio ya aparece como dos entradas, como que soy otra persona. ¿Por qué se necesita el nombre completo? Porque es un requerimiento de la beca. Número dos. En el caso de oyentes, agregar la palabra oyente, luego su nombre. Aquí no hay oyentes. Ya revisen su lista, así que hagamos caso omiso a eso. Número tres. Miren ahí el número 3, qué importante lo que dice para muchas personas. Cámara encendida durante toda la sesión. Toda la sesión. Toda. Toda. ¿Cuánto dura esta clase? Esta clase dura 120 minutos. 120 minutos de cámara encendida. ¿Ok? Siguiente punto. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Mi consejo, que se los doy a todos porque ya les ha pasado, no enciendan su micrófono a menos que vayan a decir algo o vayan a participar. Si usted va a participar, enciende el micrófono. ¿Por qué? Si tengo encendido el micrófono todo el tiempo, me voy a convertir en un meme de esos que andan en las redes sociales, ¿verdad? De la nada, ya están los panes, po, va a querer huevo en el pan, ¿o no? Soy, se va a oír ahí de fondo en el video y esto queda grabado. Si usted no quiere, pues, eso sería en el menor de los casos. Hay casos donde son otras cosas las que aparecen en el audio. Así que, solo cuando vayan a hablar, encienden el micrófono, ¿ok? Participación activa. Siguiente punto, ¿ok? Participación activa significa de que no solo le voy a escuchar la voz cuando me dice, I'm here, aquí estoy, teacher. Se escucha. Me escuchó cuando dije, I'm here, teacher. No solo esa vez quiero escuchar la voz. We can talk, okay, a little bit more. ¿Preguntas sobre estos puntos que acabo de mencionar? Nope. Clarísimo. Excelente. Solo que me parece que no me queda claro todavía el punto de cámara encendida durante toda la sesión. Ese es el punto que yo creo que no queda claro para algunos. ¿Ok? Bien. Uf, vamos acá. Aquí está el otro. Miren. Vamos a leer esto acá. Déjenme ver. Acá estamos bien. Asistencia al 100% de las clases. Sí, yo cada vez que la teacher va a decir, va a pasar asistencia, yo digo I'm here, pero después me desconecto un rato y me vuelvo a conectar. ¿Sí? La clase no cuenta la asistencia solamente con usted decir I'm here. Al decir I'm here, o sea, estoy presente, usted da fe que es usted, esa cara, ese audio es usted. Pero usted tiene que tener de conexión 120 minutos. Para que su asistencia cuente al 100%. Si usted se conecta todas las clases, pero todas las clases aparecen en un registro de Zoom solo media hora, porque se conectó 10 minutos en cada asistencia, entonces no va a contar ni como la cuarta parte de lo que usted tendría que conectarse. 30 minutos de 120. ¿Ok? La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también cumplir con la clase completa. Lo repito de nuevo, ¿ok? 120 minutos. O hacemos una tabla. En Zoom nos da esa tabla y nos dice a qué hora se conectó, a qué hora se desconectó, si se volvió a conectar y si se volvió a desconectar. Siempre, always. Siguiente punto. La asistencia se toma en tres ocasiones. Ya les había mencionado 8, 9, 9.55, a veces 10 p.m. Siguiente punto, se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o present, presente, presente, o I'm here. Para mí es I'm here, ¿ok? Pueden decir present o I'm here.
y tener la cámara encendida. Porque si no, puede ser que yo puse ahí a mi prima que tiene la misma voz que yo tengo, o mi primo, que dijeran present, y tal vez no era yo. ¿Ok? Recuerden, esto es una beca, por eso es que son tan así los puntos específicos. Siguiente. Sesiones uno a uno disponibles. Esto significa que, por ejemplo, cuando íbamos al salón de clases, usted tal vez llegaba temprano o al salir de la clase se acercaba al teacher y le decía, mire, yo tenía una duda con esto. Entonces, nosotros les ofrecemos eso. Al final de cada clase yo me quedo 10 minutos extra con cada persona. Y en esos 10 minutos me puede preguntar lo que sea con respecto al inglés. Ok, aclaro. Puede hacer cualquier pregunta, duda, cosas que ustedes no hayan entendido o cosas que siempre se le han complicado dentro del inglés. Ok, como dice ahí, 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador, o sea, yo. Permisos no disponibles. Y esto queda claro desde ahora. No existen permisos acá. Usted me puede decir, teacher, fíjese que hoy tuve un accidente y usted no me va a dar permiso. ¿Qué falta de empatía? Pues yo no tengo permitido dar permiso. Usted me puede informar para yo estar consciente de por qué no se conectó, pero en su asistencia aparecerá falta, no permiso. ¿Ok? Puede informar, siempre informe por qué no se puede conectar, que sea gravísimo. Y solo que sea consciente que va a aparecer como una falta. ¿Está claro ese punto? ¿Sí? ¿Yes? Ok, tengo que ir viendo cámara por cámara para ver esto. Porque yes, teacher. That's the only way, right? El lenguaje es universal. Vamos. Marta, ¿tiene una pregunta o solo levanto la mano para decir yes? ¿Tiene su mano arriba, Marta? ¿Ya la bajó? Ok. Vamos con la siguiente parte. Tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para completar el curso satisfactoriamente. Esto es la plataforma, ¿ok? Ya le dieron una revisadita a la plataforma, yo supongo que ya tienen acceso, ¿ok? Si no le dieron una revisadita, ya la vamos a ir a revisar. Pero cada quien tiene que entrar con su usuario y su contraseña para que vea que es capaz de modificar y de hacer los ejercicios que están ahí. Las tareas se pueden volver a hacer más de una vez. Se equivocó, vuélvalo a hacer. Se equivocó, vuélvalo a hacer. Hasta que todo tenga... Yo diría que lo pasemos con un 100%, no con un 80%. Siguiente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Ahí dice tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4. No se puede confundir. No se pierde nadie en eso. Siguiente punto. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado al INSAFORP semanalmente. Todas sus tareas tienen que estar completas. Tema cubierto, tarea realizada. Tema cubierto, tarea realizada. Tema cubierto, tarea realizada. Jamás voy a regañarles yo porque ya vayan por la tarea número 15 y nosotros vamos apenas por el tema número 1. Al contrario, quien termine la plataforma primero y con 100, mejor. ¿Ok? Ya solo nos quedamos con lo de la participación de Zoom y usted está libre de la plataforma. Pero lo que sí es un problema es que vaya muy atrás. Nosotros ya estamos en la tarea 14 y usted apenas va en la tarea 5. Eso sería un gran problema, porque semanalmente se envía el reporte de sus notas. Ok, la fecha límite para terminar el examen medio, porque hay un examen después de la unidad 2, sí, si no me equivoco, es el viernes 16 de julio. Anótenlo, viernes 16 de julio. Le voy a tomar un screenshot, teacher. No. Yo tomaba fotos de la pizarra. Uno nunca vuelve a ver eso, jamás. Ahí está la galería como con 10,000 fotos. Ok. Siguiente. Fecha límite para terminar el examen final. El último examen para la nota final. Viernes 30 de julio antes de la medianoche.
antes. Ok. Siguiente, el manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Esto por problemas de copyright, ya que la clase es subida a YouTube, no se puede utilizar material de tercero más el material que nosotros tenemos permitido. Ok, I think that's it. I don't think there's anything else to cover. Oh yeah, aquí está lo último. Plataforma, este Zoom con que trabajamos. Tenemos el botón de silencio. Cámara encendida, mute. Cuando yo les diga, usted está en mute, significa que está silenciado. Cámara, chat, son todo lo que tienen ustedes disponible. Breakout rooms, y tienen un botón que se llama ask for help o pedir ayuda. Ya se van a dar cuenta en un momento cuando vayamos a los breakout rooms, que son como videollamadas cortitas con diferentes de los compañeros. Y en esos breakout rooms, ustedes a veces pueden dar pedir ayuda o ask for help y yo voy a llegar porque a mí me parece un mensaje de que usted necesita ayuda en esa sesión. Ok, that was it. So, let me see here. Questions so far? ¿Preguntas hasta el momento? Yo veo unas caras de sí, pero no. Qué pena. Okay. Bien, primera cosa, vamos a arreglar esto de los nombres que I don't like it. It doesn't have to be like this. Hazel, vamos con su nombre, nombre completo. Hazel Melara dice aquí. Nombre completo sería Hazel Ruth Melara Rivera. Ruth Melara Rivera. Bien. Para mañana, antes de entrar a la clase, todo eso modificado. Vamos con la siguiente persona. Carlos de Paz. Nombre completo. Roberto Carlos de Paz Hernández. Roberto. Paz. Hernández. De Paz Hernández. Ok, vamos a ver, siguiente persona, es que no veo nombre completo. Concepción Quintanilla. Concepción de Los Ángeles. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Sí, correcto. Hasta ahí. Sí. De Los Ángeles. Bien, vamos con la siguiente persona. Marina Reyes. Sí, Marina Elizabeth Reyes. Vamos a ver. Marina Elizabeth Reyes. ¿Hasta ahí? Sí. ¿Solo un apellido? Ok. Sí, solo uno. Ok, veamos aquí quién más. I think that's it. Ok, para la siguiente clase, please, please, todos vengamos ya con ese nombre completo, full name, ok. A ver, preguntas, de verdad, nada que quieran preguntar. La plataforma me saca cada momento, ya son dos ocasiones, su internet, estimada. I don't know, ok. So, very good, let's see. ¿Nada de preguntas? ¿No? ¿Nada de dudas? Las cámaras, ¿qué pasó? Marta me dijo que tenía problema. Ana Gladys, no logró verla. Y Concepción, what's the problem? Mi internet se pone bien lento y no capto el sonido bien. Yo tengo problema del equipo y por eso no enciendo mi cámara. Okay, déjeme consultar ese caso, pero habría que hacer lo posible, ¿verdad? ¿Siempre es lento el internet o solo ahora, tal vez por la lluvia? No, siempre, siempre. ¿Siempre es así? Sí. Oh, ok. Vamos a consultar entonces cómo hacemos con ese problema. Pero gracias por decirme, Concepción. Ok, good. Tenemos el tema del día de hoy, que es el verb to be. Voy a pasar a eso a continuación, o quieren que les muestre un poco de la plataforma.
Que nos muestre un poco de la plataforma. ¿Cómo entraría eso? Ok, excelente, gracias. Ya decía yo, mis alumnos no me quieren hablar. ¿Qué? ¿Pero qué fue el mal que yo dije? Vaya, le voy a compartir. Denme un segundo. Ok, ustedes cuando ingresen, van a, obviamente buscan ahí en Google o donde sea, Firefox, whatever. Ponen inglés corporativo. Dan clic ahí y se van a registrar con su usuario y con su contraseña. Ya hicimos esto. ¿No? No. Ok, algunas personas no lo han hecho. Hay a mí me da error. ¿Le da error qué? Fíjense que cuando yo ingreso con mi correo, me dice que mi correo no es válido. Entonces coloco el personal y coloco el de la empresa, pero ninguno de los dos me toma. ¿Y a cuál correo le mandaron la información, Karen? Al del trabajo. Tengo acceso al del trabajo, pero no me dice que es correo incorrecto. Correo incorrecto. ¿Qué? Estas cosas las tomo en cuenta porque en la mañana paso el reporte de problemas, así que mañana paso ese reporte, Karen. ¿Ok? Sí, gracias. A ver qué me pueden decir. Bien. ¿Alguien más le da problema? Nope. Excelente. Bien. Entonces, cuando ya tenemos activado para entrar. También me da problema. Stephanie, ¿cuál problema tiene? Igual cuando intento entrar, siempre me saca del perfil. Pero si ahí la deja entrar. Ingresar, pero no me sale. Ajá, hoy sí me dejó ingresar, pero ya lo había probado anteriormente y no me dejaba entrar. A veces es problema de la plataforma que no carga, pero si puede hacer los ejercicios de en algún momento, podemos ya hacerlo. Ahorita, ya me ingresó, me había dejado ingresar, o sea, ingresaba bien, pero al principio y luego me sacaba. Sí, a veces es problema de la plataforma, pero igual vamos a revisar eso. Stephanie, creo que hay un problema con su apellido, es Serpas, ¿verdad? Y aparece como Cepas. Oh, ya lo voy a corregir entonces. Eso lo modifiqué yo. Pero bueno. Oh, gracias. Bien. Ok, veamos. No hay preguntas, ya, entonces voy con la plataforma. Cuando ya entren con su correo y con su contraseña van a aparecer acá. Ok, inglés corporativo y le van a aparecer, en mi caso, todos los que he impartido, pero a ustedes solo les va a aparecer este. Inglés principiante, módulo 1. Ok, yo doy clic acá. Y esto es todo lo que a ustedes les va a aparecer. Sección 1, sección 2, 3 y 4. Ok. Discusiones, progresos, esto. Ok. So, vamos a la Unit 1 para ver todo el contenido de la sección 1. Vamos a ingresar acá. Damos clic acá. Esperamos un ratito, pacientemente. Ok. Videoconferencia 1. Affirmative and negative statements. Mañana aquí va a aparecer el video. ¿No? Sí, aquí tendría que aparecer el video mañana. Este es un problema que veo. Lo voy a reportar. Mañana aquí tiene o tendría que aparecer el video de esta clase, la hora de la clase. Después de la clase, venimos a la tarea número 1. ¿Ok? Miren, después el video del martes, la clase del martes aquí va a estar. Este es un ejemplo, un video de ejemplo. Pero aquí va a aparecer el video de la clase y después tarea 2, ¿ok? Y así sucesivamente. Vamos a hacer un ejemplo con la tarea 1 para ver qué fácil es. Michelle, floor manager, ¿ok? So, Michelle es una tercera persona y para ella utilizamos el verbo to be. ¿Cuál creen que sería? ¿Are o is? Is. Is. Y pondríamos is o is a. Is a. Bien, anda con todo ahí, ¿verdad? Entonces, eso solo es para darles un ejemplo. Vamos a poner el siguiente. He. Is not. Veamos si ya me deja chequear. No. I. ¿Cuál es el I que le corresponde? ¿Cuándo es el verbo que le corresponde a I? I am. You
are. You are. Tina and I, estamos hablando de dos personas. Tina and I are. Very good, excellent. Miren acá, ya tenemos 20 de 20. Le damos submit o enviar, submit, y ya me aparece todo eso completo. Y de ahí paso yo a la tarea 2, la tarea 3, la tarea 4, así sucesivamente. Pero déjenme mostrarles las evaluaciones. Después de la sección 2, aquí hay una evaluación, miren. Y después de la sección 4, aquí hay otra evaluación. Estas dos evaluaciones son las que dice la presentación que les mostraba, que este es el 16 de julio y esta es el 30 de julio. Excelente. Eso significa que están poniendo atención. Si encuentran un problema en la plataforma, que de repente ustedes escribieron algo y ustedes están segurísimos o segurísimas de que esa es la respuesta y no se las acepta, entonces me lo dicen aquí y vemos nosotros cómo podemos resolver ese problema juntos. De lo contrario, la plataforma, pues vamos a hacerla individual. Preguntas. Nope. ¿Andan tímidos o tímidas? Yo a veces tengo estudiantes que vienen con conteo de palabras al día. Si ya se le acabó ese conteo de palabras del día, ya no, teacher, ya no puedo hablar. Que me acabe las palabras de hoy, right? So, espero que no me pase aquí en esta aula virtual, que traigan conteo. Hay quien trae conteo incorporado, aquí no. We have to speak. Para aprender inglés, hablar. Así como cuando, ¿se acuerdan cuando su, bueno, que se van a acordar? Pero tal vez, who knows. A nosotros, o su mamá, o su papá, o su abuela les decía, diga mamá, diga pacha, diga no sé qué. Y ahí pasaba todo el día, diga mamá, ¿verdad? Y uno solo escuchando, de seguro, pensando saber qué quiere decir. Y un día uno se dio por vencido y dijo, voy a decir mamá para ver, a ver qué pasa si digo mamá, como esta señora quiere. Mamá, dice el niño o la niña. Y empieza a llorar y que la alegría y ay, dijo mamá, que no sé qué, cómo pedir, cómo no decir mamá, si lo pasó diciendo cuántos días, cuántas veces, lo mismo en el inglés. Tanto se escucha y tanto se repite que algún día, puff, va a aparecer ahí y usted va a decir, ¡ah! Lo dije sin pensar, mire, ¿quién diría, verdad? So, it's the same way. Si no lo habla, no va a pasar. Teacher, yo no sé cómo aprender inglés, llevo tanto tiempo estudiando y nunca que lo puedo hablar. Y si me pagaran, esto lo voy a decir ahora, si me pagaran por las veces que a mí me han dicho esta frase, sería millonaria. Es que sí le entiendo, ya hablarlo es que me cuesta, pero yo de entenderle le entiendo, sí, sí, se entiendo lo que me dice. So, yeah, ¿por qué no lo puede? ¿Por qué sí lo entienden? Porque I'm speaking in English. ¿Pero por qué no lo hablan? Porque usted no está hablando inglés, no lo está practicando. So we have to do that, ¿ok? Bien. Ay, ya me cansé. Dame un segundo. El hablar cansa. Vamos a compartir. Y esto sí es la clase, ¿ok? So estamos aquí en el inglés principiante módulo 1. Como saben, mi nombre ya lo saben completo, Diana Guadalupe Rodríguez Sayas, pero a mí me gusta decir Diana Sayas. Soy licenciada en idioma inglés, como ya saben. Esto es algo que yo siempre dejo acá. Esto es para que ustedes lo tengan en consideración, pero es lo mismo que vimos allá en la otra presentación. La asistencia, la cámara, el nombre completo. Ah, esto también es importante, conectarse con el email que ustedes han dado inglés corporativo, porque a veces se conecta con la compu de otro del primo y sale el nombre del primo conectado, ¿verdad? No, sálgase del usuario de alguien más y entre con el suyo. Encender el micrófono cuando sea necesario. Sesiones de support de 10 a 10 p.m. De 10 a 10 p.m. Spanish as a last resource. El español solo se utiliza como un... No, pues aquí no. Esto era para intermedio. Y el attendance es sobre los minutos. Espérenme, guys. Les voy a brindar cómo vamos a hacer las sesiones y qué días le va a tocar a cada quien. Ahorita entro acá. Deme un chance. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
aquí está. Va, le voy a decir los nombres y qué día les toca. Se pueden hacer modificaciones, digamos, tal día yo no puedo quedarme, teacher, en la noche porque tengo un compromiso o algo, pero voy a ver con cuál de mis compañeros puedo intercambiar fecha y eso sí se puede hacer. Pero voy, pongan atención ahí, al día que les toca. Yanira Lizeth Cepeda de Asensio, le toca hoy. ¿Está aquí? Déjenme ver algo. Yanira. Huh. What? Huh. Yo creo que ninguna de estas personas está conmigo. Me dieron la lista equivocada, ¿quién diría? Yo no estuve en casa. ¿Verdad que no tengo aquí a Yanira, María Ángela de Jiménez, Manuel de Jesús Hidalgo, José Ángel Castro? Nadie, ¿verdad? ¿No, verdad? No. A ver. Bueno. Bien. Bueno, no importa. Igual, como vamos con orden de asistencia, va a ser así. La persona que se queda conmigo hoy es Ana Gladys. Ana Gladys está ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Ok, Ana Gladys se queda hoy conmigo de 10 a 10:10. Yes. Okay. Bien. Mañana sería Beatriz Yamilet Lucero. ¿Está ahí? Yes. Okay, mañana voy con usted. Día miércoles estaríamos con Carmen Elena Granados. Día jueves estaríamos con Concepción de Los Ángeles. Very well. Y el día viernes estaríamos con Eda Marlene Cisneros. ¿Ok? Ya les voy a dar la lista. Mañana tal vez ya está actualizada, pero creo que si vamos por orden de asistencia sería así. De todas formas, hoy me quedo con Ana Gladys. ¿Ok? Bien. Ah, no, cerré la lista de asistencia. Después me pierdo. No. Denme un chance, you guys. Ok, en esas sesiones simplemente usted puede preguntar pues cosas del inglés que no le queden claras y ahí lo resolvemos. Tal vez porque aquí le da pena preguntar en frente de fulanito o fulanita porque, ay, ¿qué va a decir? Que no, que yo no. Va a decir que ese tema es bien básico y que yo, ¿por qué no lo sé? Aquí nadie puede juzgar a nadie. Ah, miren, les iba a preguntar algo. A mí esta cosa que dice aquí inglés corporativo me aparece invertido. ¿A ustedes sí les aparece normal? ¿O también les aparece invertido? Aparece normal. Ah, ok. Yo lo veo así al revés, como que se leyera al revés, pero yo es porque mi cámara es, o sea, ya. Bien. Pero si a ustedes les aparece así, excelente. Ok. Ahora sí vamos al business. Este es el business, el tema del día de hoy. Ayúdeme, Jennifer, porque la veo ahí con el lapicero como diciendo yo. Jennifer Elizabeth, ayúdeme a leer el tema, please. Ok. El tema sería videoconferencia número 1. Uh-huh. Affirmative and negatively. Dele sin pena, yo le ayudo. Statement. Bien. Thank you, Jennifer. Thank you. La pronunciación correcta ahí sería affirmative. En negative statements. Statements sería esa palabrita. Pero bien. Voy a ayudarles con las fechas. Después ustedes me van a ayudar. Hoy la voy a decir yo. Monday. No es Monday. No. Monday. July. Ok. Fifth. No es cinco. No es five. Es quinto. Fifth. Con ese sonido al final. Y el número se puede decir de dos formas. Se puede decir 2021, que literalmente es 2021, o pueden decir 2021, ¿ok? Se puede dividir en dos y se dice 2021. Bien. Vamos acá. Verb to be.
las reglas, cómo utilizar el verbo to be, los pronombres, qué verbo va con qué pronombre, cómo usarlo con contracciones, en inglés no es contracciones. Es cuando uno va a tener un bebé, ¿verdad? Las contracciones es abreviaciones. Abreviado, ¿verdad? Cómo usarlo abreviado y cómo usarlo en afirmativas. Pueden ver aquí en la slide, si quieren toman una captura o lo escriben. ¿Ya escucharon a mi gecko? Sí, no. Él siempre anda practicando inglés. Denme un chancecito, you guys, en lo que hacen eso. Thank you for the waiting. Ok, so como se fijan, tenemos diferentes sujetos. Estos sujetos son llamados pronombres, ¿verdad? Son los que reemplazan el nombre. Como for example, I am, reemplaza mi nombre. En lugar de decir Diana es, yo digo I am. Yo soy. I am. El verbo to be, desde siempre, desde toda la vida, nos han dicho que significa dos cosas. A ver qué significa el verbo to be, si lo recuerdan. Cero estar. Correcto, correcto. Quiero que quede claro que significa cero estar, porque a veces me pasa, gracias, a veces me pasa que lo unen con otros verbos y yo, ¿y este verbo por qué está aquí? Y ustedes me dicen, ah, no sé, teacher, ahí lo escribí. Cuando no tiene que ver nada con cero estar, ¿ok? Hay que ser muy específicos. No siempre este sujeto va a ir con ese verbo. No siempre. Solo cuando se hable de ser o estar. Vamos aquí. I es el subject. That's me. Me. That's I. Luego tenemos am. Am. Que puede significar estoy o soy. Y la forma como lo decimos abreviado es I'm. 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 ¿Ok? So yo puedo decir I am a teacher o puedo decir I'm a teacher. I'm a teacher. Repito. I am a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. ¿Ok? Siguiente. You. El you se utiliza dos veces. La primera porque es un singular, como pueden ver acá, se refiere a tú. Y plural, you, ustedes. ¿Ok? So you are, importante. Cuando mencionamos la R en inglés, la R se queda arriba, en el paladar de la boca. Sí, es el paladar, ¿verdad? Aquí. Entonces yo digo you are. ¿Ven? Se queda ahí arriba. You are. Y yo aquí practicando como que yo no supiera inglés y ustedes son ventrílocos ustedes, ¿verdad? Hablan así con la boca cerrada. You are. Ajá, ahora ya vi dos que tres personas que sí lo están practicando. Bien, thank you. Are. You are. No se hace ese, ¿cómo se diría? El rolling. Ese rrr que nosotros hacemos. You are. You are. You are. Mm-mm. You are. For example, la palabra carro. Para nosotros es carro. Para ellos es, miren, se queda arriba. Car. 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 Ay, no, teacher, pero es que me da pena estarle haciendo así. Que le dé pena cuando pronuncie mal enfrente de alguien que habla inglés. Ay, que le dé pena. Car. ¿Ok?
So, tenemos las oraciones. You are my student. Bueno, o my student, si lo hacemos singular. Y si lo hago con la forma de contraction, sería you're my students. You are my students. You're my students. He, she, it. Esto es la tercera persona del singular. He, she, it. Estos tres se conjugan con is. Is. ¿Ok? He is. She is. It is. Las formas contractadas serían his, she's, it's. Repito. He is. His. She is. She's. It is. It's. Bien. Thank you a las personas que sí lo están practicando. Y sí veo ahí por lo menos que hacen el mate. Yes. Very good. Excellent. Bien. Vamos con el siguiente. Después podemos leer todas las oraciones de un solo mejor. Luego volvemos con el you are your. We are we're. We're. Se queda arriba. They are there. They're. They're. ¿Ok? Vamos entonces con las oraciones. Podemos decir, she's my friend, she's my friend, así contractado, o en lugar de usar el pronombre, podemos usar el nombre de la persona a quien nos estamos refiriendo, que en este caso, en el ejemplo, es Selena. Selena is my friend. No es friend, es friend, friend. They're my coworkers. ¿Alguien sabe qué significa coworkers? ¿Qué significará work? Trabajo. ¿Y quiénes serán trabajo. Mis coworkers? Como compañeros de trabajo. Exactly. Compañeros de trabajo, coworkers. Okay. O podemos decir en lugar de they are my coworkers, Carlos en Marcos are my coworkers. Puede ser Carlos en Marcos, puede ser Pedro y Justin. Ahora hay gente que se llama Justin. Puede ser Juan en Diego are my coworkers. ¿Ok? So, estos son ejemplos que hacemos con las afirmativas. Ahora, queda clarísima que esta es la regla. Miren acá. Esta es la regla para formar oraciones afirmativas. I'm sorry, you guys. Les prometo que no es COVID, pero si no, de todos modos, no se preocupen, no se los paso. Pero me disculpo por esas interrupciones. Ok. Subject, luego tenemos el verb be. Que puede ser tres formas. Am, are, and is. Esto depende según el sujeto. Si yo tengo she, ¿cuál de estos tres sería? Is. Si yo tengo I. Am. Yo tengo they. Are. They are. Ok, they ahí are. Estamos bien. Excelente, excelente. Bien ahí, bien ahí. Okay. Vamos a hacer una práctica entonces. Ups, no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Acá sí. Ok, let's practice this here. Ven, tengamos ahí silenciados los micrófonos. Bien, vamos a la práctica. Acá. Let's practice. Hagamos una oración. Yo elijo el sujeto y ustedes me ayudan a completarla. You. ¿Cuál sería el verbo to be para you? Are. Ok, deme un complemento. You are a pretty woman. Wow. Ok, ¿cómo podría ser esto yo?
con contraction del you are, ¿cómo quedaría? You're a pretty woman. You're a pretty woman. Sorry. Ay, ¿qué pasa? Ah, es que lo tengo en español, espérenme un tantito. You're a pretty woman. Ok, easy, súper fácil. Hagamos otro ejemplo. Vamos a hacerlo ahora con she. ¿Cuál es el que le corresponde? She. She is, dame un complemento. She's a student. Bien, she is a student. Ok, ¿cómo sería abreviado? She's a student. She's a student. Bien. Miren, y ya que llegamos a este caso, les voy a explicar algo que es bien importante que lo sepan. Déjenme, voy a dejar de compartir acá para compartirles pizarra aparte. Para decir uno o una, ok, una, simplemente se utiliza a, ok. No, es claro que uno es one, pero si yo estoy hablando de un lapicero, a pen, de un lápiz, a pencil, ok. Vamos a hacer el ejemplo, a pencil, a laptop. A student. O a student. Pueden leerlo como a o pueden leerlo como a. De las dos formas es correcto decirlo. Porque después viene un estudiante. Teacher, pero yo escuché que alguien más decía a y usted dice a. Usted no puede. Se llama free variation. Se puede decir a o se puede decir a. ¿Ok? Otro ejemplo. A o a phone. Phone. Okay. Pero... ambos aquí significa lo mismo, un lápiz, una laptop, un estudiante o una estudiante, no importa, aquí no hay género en esto. ¿Ok? Ahora vamos con esta otra. En. En significa exactamente lo mismo, pero se escribe a la par de los que tienen sonido vocal. Si la palabra que está a la par inicia con un sonido, no con una vocal, ya van a entender por qué. Pero si inicia con una vocal, ¿ok? Ahí decimos en. For example, en orange. En orange, ¿ok? En apple. Porque ven cómo se escucharía si yo digo a orange. A orange o a orange, a orange. Soy raro. A apple, como que soy tartamuda. A apple, en apple, en apple. Otro, an office, an office. Elephant, an elephant. Ahora, ¿por qué les digo que con sonido y no con la vocal en sí? Acá les explico. Porque, por ejemplo, yo acá tengo, hagamos este. Miren. Aquí es a university. ¿Por qué no es en university si la U es una vocal? Porque el sonido de university no es university, es u, como que hubiera una y al inicio, university. Entonces, como el sonido no es vocal, aunque la palabra se inicia con vocal, es a university. ¿Se comprende? El sonido de la u es u. University. Ok. Bien. Dejando eso claro, continuamos. Oh my God. Vamos con la otra attendance. Yo ni enterada. Ok, bien. Cámaras encendidas, ya saben.
full names. Voy. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carmen Elena Granados Nerio. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Eda Marlene Cisneros de Molina. Eda. Creo que está el micrófono apagado. I'm here. Ok, bien, bien, excelente. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Bien. Jennifer Elizabeth Chamul Tobar. I'm here. Jessica Concepción Aguillón López. Here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Lilian Marcela Galán Villalta. Marina Elizabeth Reyes. Mario Sergio Sánchez. I'm here. Marta Cecilia Aguillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Recuerden que cuando ya no están diciendo I'm here, micrófonos apagados. Ok. Íbamos por Sonia, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Bien. Stephanie de La Paz, Celaya Serpas. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Excelente. ¿A todos les mencioné? ¿Sí? ¿No? Ok. Yes. Excelente. Very good. ¿Estas personas que son apellido Aguillón son familia o para nada? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, hermanas. ¡Hermanas! Ah, ok. So, tenemos Jessica en Marta. Marta Cecilia. Ok, interesante. Pero no viven en la misma casa, ¿no? No. Oh, ok. Bueno, that's ok. Ok, very good. Sí, porque a mí me pasa igual con el apellido Sayas. Si alguien lo tiene, tiene que ser familia. Son esos apellidos raros, ¿verdad? Right. Ok, very good. Okay, guys, now we're going to continue with the part B. ¿Cómo hacer los affirmative statements? Vamos a hacer unos más, ya que compartimos eso del A y el N. Y después van a hacer ustedes una pequeña práctica. Okay, vamos acá. Vamos a escoger el sujeto they. ¿Cuál sería para they? Are, correcto. They are. Ayúdenme con un complemento. Student. Otra vez students. Ah. Ahí arriba les enseño una palabra. Co. Playing. Common word. No, they are playing, no, porque ahí ya es un presente continuo. Coworkers. They are coworkers, ¿ok? Ahora, ¿cómo quedaría con unión? They are coworkers. Excelente, excelente, very good. They are coworkers. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que me hagan tres oraciones así como yo las he hecho. Completa, con abreviación. Completa abreviación, utilizando los tres, las tres diferentes formas del verbo to be. Am, are, and is, or am, is, and are, ¿ok? Y eso lo vamos a hacer en conjunto, como grupo, como compañeros. Se los explico
porque no con ustedes, ustedes son un grupo nuevo, pero me ha pasado con otros grupos, que yo les digo, vamos a ir a trabajar en equipo, apagan la cámara, apagan el micrófono, y allá, no teacher, es que en el chat lo estamos haciendo, no teacher, es que cada quien está haciendo una, y después lo vamos a unir. Para eso yo les digo, háganlo aquí, me lo mandan al chat. El propósito es que usted vaya, interactúe, platique. Mire, hagamos esta. Ah, no, no está bien. ¿Por qué no está bien? Ah, es que le falta tal letra. Mire, así, compartir, intercambiar ideas, ¿ok? Y ustedes tienen ahí una opción, si se fijan, donde dice compartir pantalla, tienen una opción que se llama pizarra. O board, lo ven, donde dice compartir. Ahí es donde quiero que alguien comparta esa pantalla, pizarra, y ahí hagan los ejercicios, ¿ok? Para que puedan ir, ya ven, puedo hablar inglés pero no español, ir compartiendo, para que puedan ir compartiendo lo que van haciendo. ¿Queda entendido? Yes. Excelente. Como dijo de compartirlo, disculpe, eso es que no lo entendí. So, van a poner aquí compartir pantalla, pero no le van a dar a pantalla en sí, sino que una opción que se llama pizarra. Ahí van a compartir en pizarra. ¿Ok? Vamos a ir a secciones de grupo. En este momento vamos a ir a trabajar en grupos pequeñitos. O sea que usted va a aparecer en una llamada pequeña con otros compañeros. Ojalá. Bueno, ahí me están compartiendo ya la pizarra, ¿ves? Correcto. Correcto. Yo tengo, bueno, yo tengo un problema ahorita porque yo estoy operada de mi mano derecha. Entonces yo casi no puedo escribir con la izquierda. Entonces tal vez yo puedo hablarlo, decirlo, ¿verdad? Pero de ahí de escribir no puedo ahorita. Ok, ok, sí está bien. Háblelo y dígale, no, mire, la oración tal forma y que alguien más le esté escribiendo. La persona que comparta la pantalla es quien va a estar escribiendo. Ok. Yes, bien, very good. Y qué bueno que hace el esfuerzo de estar operada y en clase, ¿verdad? Ya somos dos, usted dijo. Vamos aquí a continuar entonces a las secciones de grupos. Vamos a ir a los grupos de entre 4 y 5 personas, creo que está bien. Ah, mi regla. Si yo llego a un break room, están cámaras apagadas, micrófonos apagados, estudiantes no hablando, estudiantes haciendo todo menos lo que yo les he pedido, al volver a la sección principal, van a ser ustedes quien den los ejemplos y todo. Otra cosa, si yo llego y ustedes dicen, estamos callados porque ya terminamos, teacher. Ahí les voy a decir, ah, ya terminaron, ya saben inglés. Ya no hay ninguna duda ahí. Entonces ustedes nunca me digan ya terminamos, sino que, teacher, las oraciones sí, ya las terminamos, pero estamos platicando de cómo podríamos hacer otras, estamos practicando, estamos hablando, estamos leyéndolas, siempre practicando en los breakout rooms. Ahí es su momento de hablar, ya que el mío aquí habló un montón, allá es su momento. ¿Yes? Yes. Ajá, ok. Very good. So let's go. Let's go. Ahí les aparece la invitación. Vamos. Ahí les tuvo que llegar la invitación. Karen, Sonia, ¿no les ha llegado la invitación? ¿No? Sí, me llegó. ¿Le dio a aceptar? Ahorita.
Hola. Karen, ¿qué me le pasó? No sé, fíjense que me saca. Me entro al grupo, pero después me saca la conexión. Vaya, vamos a intentarlo una vez más, a ver si la dejo. No me ha llegado nada. ¿No le aparece todavía? No. A ver, vamos a verlo una vez más y está pendiente ahí rápido, a ver si aparece ahora sí. No, no me sale nada. Salga de la reunión y vuelva a entrar a ver si me deja agregarla así. Del they are y el you are, cabales, eso son las tres que yo les estaba diciendo. Sí, ¿verdad? Bueno, pues sí. Ah, pues no me había equivocado. ¿Me estoy equivocado? No. Entonces sería la de they are, ¿verdad? Para terminarla. Sí. Para terminar. Ajá. Pero serían entonces dos oraciones con el are. Es que son, es una oración de you are, pero que la vas a pasar a la conjugación. De ahí la de she is, igual la vas a pasar a la otra conjugación. De ahí they are es a la otra conjugación. A la otra conjugación. O sea, me lengua la trabo. O sea, por todas serían seis. Ajá. Hola, hola. Hola, hola, Karen. No pude, me pasé el celular. Vamos a ver si desde el celular la deja. Ok.
right. Ajá. Friend. De este. Correcto. Ajá. There are my friends. They're my friends. Friend. Friend. Like that. ¿Qué sería where? ¿Perdón? ¿Qué sería where? Where? ¿Qué sería where? Artist. Con la apóstrofe. Ah, pero sí, le faltó la comita arriba. Sí, ahorita. Disculpa. Si es plural, por ejemplo, nosotros somos artistas, debería llevar una S al final. Artist. Ah, ok. Ok, teacher. Disculpen que no me cuesta encontrar esta en la compu. Ahí sería where, yeah. Where artist. Artist. Ah, perdón. No. They are smart. They're smart. Okay. They're smart. ¿Cómo se pronuncia la última contracción? They're. Okay. Okay. What else? I am, you are, you're. Yes. Concepción, ahora sí la puedo ver. Gusto verle. El gusto es mío. Fíjese que le oigo como cortado, pero ni modo, yo creo que, espero que ustedes me oigan mejor a mí. No, sí se le oye claramente, clarito, clarito. Okay. Sí, sí se escucha bien. Ya hicimos 4, teacher. No sé qué más teníamos que hacer. No, está bien, está bien. Ya vamos a terminar. Para mientras practicar pronunciación, pero ya vamos a terminar. Okay. Sí. Y they're my friends. They're my friends. Hello. Hello. Hello, teacher. Les vi practicar en los break rooms y puedo decir hasta el momento que estoy satisfecha, orgullosa, la verdad. Like, yes, I'm proud. Estoy orgullosa. Si estuvieron trabajando, no vi como que se quedaron como callados. De hecho, llegué a unos break rooms y habían terminado, pero teacher, hicimos 4 y ahora, ¿verdad? Y estamos practicando. That's the attitude. Esa es la actitud que yo espero de ustedes. Always. Déjenme ver que no sé qué dice aquí. Oh my God. ¿Qué es esta ventana? ¿El clima? Yo por aquí quiero ver el clima. Ahí está. Ok. Ahora vamos con negativas, you guys. Las negatives son bien fáciles de hacer. Super, super, super easy. Just give me a second.
Guys, me van a disculpar y lo voy a decir así para que lo sepan. Yo hace poco tuve una intervención quirúrgica, entonces me operaron y tuve un tubo, me tuvieron un tubo en la boca, ¿verdad? Entonces, a veces como que siento unas cosas feas en la garganta y por eso es que por momentos le voy a pedir disculpas para eso. Pero solo, supuestamente solo dura esta semana, así que no es gran cosa. Pero por si cada rato ven que apago o algo, es porque estoy tosiendo bien feo y no quiero que me escuchen. Ok, bien, ni que me vean porque like no. Bien, vamos a pasar a las negatives, ok. Las negatives son súper fáciles porque es lo mismo. It's the same thing that we did already, pero en este caso vamos a agregar una partícula que es not. Not, para negar, ok. Voy a mostrarles aquí para que vean los ejemplos. Aquí está, negative statements. Tenemos lo mismo, el subject, el verb be, y luego tenemos el not más un complemento. Ok, entonces, mostrarles un ejemplo. She is not my student. Oops, sorry. Okay, so she's not my student. ¿Cómo podríamos hacer esto? Se fijan, aquí está el not, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos hacer esto en abreviación? She's not. Ahí está la primera forma. Aquí en la abreviación abreviamos sujeto con not. Sujeto con not. Entonces queda isn't y se lee así, isn't. She isn't my student. ¿Ok? Es una forma de hacer más fácil todavía el inglés de lo que ya es. She isn't my student. ¿Ok? She is not my student. She isn't my student. Pero hay otra forma de abreviarlo, que es la que hicimos anteriormente. She's. Y luego solamente not, my student. Se puede negar de cualquiera de estas tres formas, ¿ok? Cualquiera de las tres es válida, pero yo utilizaría más estas que son abreviaciones y no esta. La que el not va separado, yo la dejaría y la utilizaría solo cuando voy a recalcar algo como que no, eso definitivamente no. Como she's not my student. Ella no es mi estudiante. Ya estoy como cansada de decir que no. She's not my student. ¿Ok? Lo mismo pasa con el you. You, they, and we. ¿Ok? You are my friend. Oh, yeah. It's negative, ¿verdad? O sea, no me dicen. You're not my friend. Y en el negativo, lo mismo quedaría you. Aren't. Okay. Aren't. You aren't my friend. Recordemos hacer suave ese aren't. Okay. Aren't. Aren't. You aren't my friend. Y también podemos negar como la anterior. You're not my friend. Repito, pueden utilizar cualquiera de las formas para negar, pero cuando son abreviaciones es mejor. She's not my student. She isn't my student. She's not my student. You are not my friend. You aren't my friend. You're not my friend. ¿Ok? Y ahora con el verbo to be. Aquí es todavía más fácil, mucho más fácil, porque solo se puede negar así. I am not your teacher, for example. Y solamente así, I'm not. Aquí no puedo unir el verbo con la negación. No puedo decir I'm not. No, I'm not your teacher. Solo hay dos formas de negar. Esta y esta. Y de nuevo yo utilizaría la que es con abreviación.
Okay. Voy con lectura. She's not my student. She isn't my student. She's not my student. You are not my friend. You aren't my friend. You're not my friend. I am not your teacher. I'm not your teacher. Algunas personas veo que están practicando y los demás están practicando hacerla de ventrílocos. ¿Saben qué es un ventríloco? Esos que hablan así, ¿verdad? Que parece que no están hablando y que solo tienen el slide, que tienen un muñequito y están hablando. So yeah, ay, ¿qué estás what you're doing? Bien, ¿dudas hasta el momento con respecto a esto? Yes, ¿no? Nope. Bien, qué no. Bueno que no hay dudas porque vamos a ir a hacer la misma actividad en los breakout rooms y vamos a hacer otra vez 3 ejemplos, pero más de 3 ejemplos. Miren, o sea, van a hacer lo mismo que yo hice, pero con otros. Te van a salir una misma oración dividida en 3. Son 3 oraciones. Una misma oración dividida en 3, 6 oraciones. Y una misma oración dividida en 2. Tenemos en total ¿cuántas oraciones? 8 oraciones. Ocho oraciones. Entonces, van a hacer esta misma práctica, pero agreguen otras cosas, ¿no? Así como yo lo tengo, ¿ok? Como ustedes lo tienen. Esa es la práctica que vamos a hacer y recuerden siguiendo esta regla. Subject, be, según el subject va a ser am, are, is, not, y después el complement. ¿Queda claro? Yes. Excelente. Entonces vamos a volver a crear los breakout rooms. Yes, teacher. Let's go. ¿Ya les llegaron las invitaciones? Judy, Hazel. Not. Not. A doctor. Me dicen si me estoy equivocando. Okay. La siguiente sería she. A esta. She, ah, dime. Ajá.
sabes por qué Chino lleva desaparecido desde ayer? ¿No? ¿Él fue a buscar la segunda llave de la mente? Todo está en orden, no se preocupen. Quiero a todos calmados. Se ve toda, ¿no? ¿Verdad? No, la mitad se ve. ¿Todo este tiempo? Como la... Donde dice whiteboards, algo así. Al final está la pantallita blanca. Ah, ya. Yeah. No me la tira, fíjate. No tira la pantallita. Entonces hagámoslo en el cuaderno si quieren y ahí le mostramos luego, ya que ninguna puede escribir en una pantalla. Quiero ver yo, espérame. La de donde dice share whiteboard. Ajá, ahí está, ahí es. Yes, yes, exactly. Pero no podemos escribir, teacher. Bueno, tiene que aparecerles si una opción. Que... A ver. No podemos. Pongan la pantalla ahorita. Ahí está. Y aparece un lapicito, pero no pudimos escribir. Solo ese marco. No puede escribir. Es que yo estoy de mi teléfono, no sé cómo hacer. Por eso. Pero por ejemplo, yo tengo la opción de anotar y ahí puedo escribir. Sí, esa opción donde está, Alicia. ¿Desaparece lo que yo escribí? No. Solo sale un manchón. Ahorita lo borró. Uh-huh. ¿Hola? No se puede. No puede escribir. Eso sí. Ahora sí. Vaya. Eso sí sale. ¿Quién escribió? Yo. La maestra. Pero es que ahí aparece una opción que dice anotar. Entonces, lo que vamos a hacer es, vaya, escriben con esa opción de anotar y luego le dan enter. Ah. Miren. Y si no, háganlo en el chat. Si no, háganlo aquí en el chat. En el chat escriban y empiecen a escribir y ahí se van corrigiendo. Ok. Thank you. We aren't el apóstrofe. No, pero creo que sería are lleva apóstrofe. So, termina en not. En not, perdón. We aren't. Creo que sí va. Sí. Y el otro pudiera ser con el you. La ahí. Que solo saldrían dos oraciones, vea. Ajá.
aren't. En la tercera. O aren't. With aren't. With aren't. Relative. Es aren't. Aren't. Y la última es I am not aren't. Angry. I am not angry. Yes, I'm not angry. I'm not angry. I'm not. No, ella dijo que no es not, pues, sino es not. Por favor. Not, sí, pero están diciendo im. Estoy escuchando como im not. Y es I am not. I am not. Ah, eso es como I. I am not. I am not. Hello. ¿Cómo les fue en la práctica? Bastante bien. Excelente. ¿Dudas? Tuvimos dudas nosotras. Dígame. De cómo el you are, cómo hacerlo de la tercera forma, ya con la contracción. Con la abreviación. You're not o you aren't. ¿Cuál de las dos? You aren't. Sí, lo podemos hacer. You're not. You're not. Como que al final de you agregara una R. You're not. You're not. Okay. Very good. Teacher. ¿Otra más questions? Yes, Roberto. Teacher. La palabra esta, husband, ¿está bien así como lo pronuncio? ¿Cuál? Husband. Husband. Hus. Yeah. Sure. Husband. Es esposo. Hus. Yeah. Husband. Husband, that is correct. Another question? Ya, están los gallos de la noche. Teacher, disculpe. Teacher. Dígame, claro. Sigo con la duda del you, con el you. Por ejemplo, si la primera sería you are not. La segunda sería you're, esa es la que me confunde. You aren't. You aren't. Y la última sería, ¿cuál? Como que dijera you,
pero con una R al final y después not. You're not. You're. Ah, you're. Esa era mi duda. You're gracias, not. Gracias, teacher. You're not. Not. Ok. Recuerden hacer suave esa R. You're. You're not. Ok. Aren't. No, aren't. Aren't, van a decirme. No. Suave esa R. Ok. ¿Más preguntas sobre esto? Pasamos a la siguiente actividad. Yes. Continue. Ok. Vamos a volver a trabajar en grupos. Con esto. Mire, vamos a tener dos ejercicios. Vamos a tomarle captura para que les queden a ustedes. Tomen captura si pueden, please. Y vamos a hacer los ejercicios. Voy a ayudarles yo con algunos para que entiendan cómo vamos a ir haciendo. Ahí tienen una opción que se llama anotar, especialmente si están de su, bueno, de cualquiera se puede, pero en la máquina es, en la laptop es más sencillo, en la máquina. Ok, so tenemos Cindy. ¿Cuál le corresponde a Cindy, you guys? Are. Is my friend. Cindy is. Is. Bien. Ahora tenemos Peter and Kate. Estamos hablando de dos personas. ¿O sería Peter and Kate? Are. Are. Peter and Kate are classmates. Good job. Very good. Yes. ¿Comprenden la actividad aquí? Yes. Yes. Excelente. Entonces voy a tomen captura porque lo vamos a hacer juntos, ¿verdad? En los breakout rooms. Voy con la siguiente. Aquí vamos a ordenar las oraciones, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer, ordenar las oraciones. Voy a ayudarles yo con la primera. Obviamente, esta es una negación. Tenemos aquí negación, not. Les voy a decir cuáles no van a ser primero, porque estas todavía no hemos llegado ahí. Así que les voy a explicar cuáles no van a hacer. No van a hacer la número 3. Aunque si pueden hacerla, inténtenla, pero no es obligación. No van a hacer la 8. Sí, solo esas no van a hacer. Las demás sí. Vamos con la primera. I not. Ok. I. ¿Qué va después de I? I. Am, pero vamos a hacerlo con contraction. I am. I am. Hagámoslo con contrato. Contraction, I mean, I'm. Not. 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 I'm not a teacher. I'm not a teacher. Very good. Hagamos la number 2. She's not. No, mire, aquí no hay not. Aquí no hay not. Eso sería she's my mother. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a la actividad o está sencilla? Yo creo que está sencilla. ¿Ustedes qué dicen? No, esta no la vamos a hacer porque es pregunta y las preguntas todavía no se las he explicado. Solo estamos con afirmaciones y negaciones. Esta y esta no se hacen. ¿Le tomaron captura? No. Yes. ¿Tomemos captura rapidito? Yes. Y si no, igual los compañeros van a compartir. A ver, ¿quiénes están desde computadora? Háganme una señal ahí. Eda, Sonia, Sara. Ok, Jessica. Los que estamos desde computadora se nos hace un poco más fácil, diría yo, compartir la pantalla. Diría yo. Okay, así que intentemos. Eda me dijo, ¿quién más está? Jessica también tiene, ¿verdad? No sé si Jennifer, Beatriz, Concepción o Vanessa, ¿alguien de ustedes tiene? ¿Está desde máquina? ¿Alguien de ustedes, no? No, yo estaba, no. Yo estaba conectada desde la compu, pero se me cortaba mucho la señal. Ah, okay. Ok, no hay problema. Bueno. Ana Gladys, Sara, Stephanie, Judy. ¿Alguien de ustedes está desde máquina? No, teacher, yo no. Yo sí. Ah, ok, vamos entonces. Ahí vamos. Yo también estoy en computadora.
Ahí comparten entonces. Bien, vamos. Ya les llegó la invitación. Please accept it. ¿Roberto le llegó la invitación? Sí. Bien. Judy, Marta. Dice que ya perdí la invitación y no sé cómo buscarla. Es que estoy desde el teléfono. Dice usted, me cuesta. Vale, ahorita la voy a mover a otra. Gracias, gracias. Intentemos ahí. Ahí sí. Work. At home. At home. We are.
We are not. We are not at home. Número 6. Número 6 sería. My dad is smart. Ajá. My dad is smart. ¿Siete? My mother is. My mother is a housewife. No sé qué dice. Ama de casa. Madre es ama de casa. Pronuncia housewife. 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 Wife. La 8 no la íbamos a hacer. No. They, la, le falta la Y. They are. T-H-E. Y. Y. Ajá. They are. Mm-hmm. In the classroom. ¿Eso es unido o separado? They are, aparte, in. They. Aparte, T-H-E. T-H-E. T-H-E, sin la. Sí, sin la. Classroom. La, aparte, classroom. They are in. Doble S. Room. R-O-M. R-O-O-M. Lo, esto también. Sí. La siguiente es it. Y. It. Y. IT. Ah, solo que ahí, ajá, IT. Solo que ahí no sé cuál verbo. It is. Yes. It is an apple. ¿Así? Ahorita. Yes. It is an. Am. A-N. N. 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 An apple. Apple. A-P-P-L-E. Apple. Sí. Sí. La siguiente es Felicia. 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 Sister. No los perdonaré por volver a detenerme. I am here, Tisha. It is a boot bag. You are a doctor. Sí, así es. Bien. Sigamos con el otro ejemplo. She is my mother. Uy, no vamos a terminar. Ahí sería she is my mother. Sí. Bien, she is. Hello. Yo sé que nos hacía falta terminar algunas cositas, yeah, pero ya es el time. No me ha fijado. So, it's time. Y necesito pasar el último attendance rapidito y vamos con la sesión privada que me toca con Ana Gladys. Ok. Let's go. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Ana Gladys, sigue en el breakout room, Ana Gladys. Oh yeah, she's still in the breakout room. Bueno. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Okay. Carmen Elena Granados Nerio. No, está ausente. Bueno, Ana Gladys Moraga Rodríguez.
Hi, teacher. Okay, very good. I'm here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Eda Marlene Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Jennifer Elizabeth Chamul Tobar. I'm here. Jessica Concepción Aguillón López. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Lilian Marcela Galán Villalta. Marina Elizabeth Reyes. I'm here. Okay. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marta Cecilia Aguillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Celaya Serpas. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Okay, so that will be it for today, guys. And I will see you, les estaría viendo el día de mañana siempre a las 8 p.m. ¿Tienen alguna duda? No. Not it. ¿Todo correcto? Excelente. Excelente. Entonces, a trabajar en la plataforma, ¿ok? Yes. Yes. Ok. Solo me quedo con, había dicho okay. Ya, con Ana Gladys. Ok, bye bye. Okay, feliz noche. Bye. Bye. Bye, feliz noche. Bye. 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 Good night. Good night. Bye, teacher. Good night, good night. Good night. Good night. Good night. Vamos a esperar a Ana Gladys. Ok. Que ya casi se me apaga el cel. De veras. Lo tengo cargado, pero igual, esta cosa, como me he cambiado teléfono. Ah, ok. Bueno, pero esperemos que por lo menos para la sesión le dure un ratito, ¿verdad? Okay. Para aclarar sus dudas. Bien, bien, los demás salimos. Ahí le dan salir para que puedan salir de la clase. Yo no la voy a finalizar porque me quedo con Ana Gladys. Le damos salir de clases, por favor. Bien, ahí. Ok. Ana Gladys, ¿qué me le pasó en la mano, Ana? Me operaron, me sacaron un quiste. Ay. Tenía en la mano, así que hace, ¿qué? Como 4 días fue la operación. Ya pero, casi me quitan los puntos. Ya casi, sí, a la semana, ¿no? Sí. Ajá. Pero todo bien, ninguna complicación. Porque he sentido que he vuelto a como a iniciar de cero, porque como no puedo hacer nada con la izquierda, ¿verdad? Entonces como que estoy nuevamente reinventándome de cómo hacer para hacer ciertas cosas. Pero cuando ya pase la recuperación, ¿va a poder usar la derecha normal? Tengo que estar en terapia. Ah, en terapia, sí, imagino. Pero bueno, qué bueno que por lo menos todo salió bien, ¿verdad? Gracias. Ya voy. Ok, bien. Esta sesión que tenemos así aparte solamente es para que usted me diga alguna duda que tenga con respecto a las clases, con respecto al inglés, cualquier cosa que me quiera preguntar con respecto a ello puede tomar estos minutos. Ok. Fíjese que yo estoy, la verdad me ha gustado la clase, se lo voy a saber decir, es bastante interactiva, ¿verdad? Con los compañeros, uno puede dialogar con ellos y eso es bueno. Lo que sí no me ha usado así mucho, pero igual, ¿verdad? No podemos hacer nada en cuanto a los permisos, porque, por ejemplo, yo tengo cirugías programadas para el mes de agosto, no sé cuánto tiempo va a durar este curso, e igual, yo viajo, ¿verdad? Tengo que viajar a Estados Unidos nuevamente y muchas veces yo viajo en la noche. Okay. Porque usted sabe que los vuelos son más baratos. Sí, claro, el red eye, así se dice, ¿no? El vuelo ojo rojo. Sí. Ok, vaya. Para agosto yo creo que ya no vamos a estar, porque se espera un tiempito para volver a empezar. Y terminamos okay. A finales de julio, como estamos iniciando ahorita, ¿verdad? Con okay. El primer módulo. Después, si usted tiene que viajar, bueno, pues posponen ese tiempo las clases y vuelve a retomarlas cuando usted ya esté de regreso o estando allá puede hacerlo.
Okay. Otro consejo que yo les doy a mis estudiantes es que la, si el motivo por qué no pueden estar es súper grande, yo les he aconsejado que solamente ingresen a la clase, apaguen la cámara, apaguen el micrófono para que los minutos siempre le cuenten. Okay. Entonces en el reporte usted me aparece como que estuvo en clase. Uh-huh. Ya luego si me preguntan, miren, pero esta persona no habló ni está, entonces ya decimos ahí hubo un motivo grande o algo así, pero usted siempre conéctese para que los minutos siempre le cuenten. Okay. Solo que si no puede encender el micrófono o la cámara, me deja saber, me manda un mensaje, ahí está en el grupo mi número, dice Diana Sayas, y me escribe para yo saber por qué va a estar la cámara apagada. Ok. Okay. Otra consulta. Porque, por ejemplo, en la noche, pues yo me quedo con el chiquitín, ¿verdad? Tengo dos hijos. Entonces, ahorita estoy con el más chiquito y es como que, mami acá, mami allá, que no sé qué. Y ya cuando venga el otro, pues, imagínese, ¿verdad? Entonces, pero por lo menos con él lo tengo como un poquito más controlado. Ya con el otro, pues no sé, pero voy a tratar la manera, ¿verdad? Igual de controlarlo. Aunque igual el mayor, ¿verdad? Él es como que, ¡ah! Pero voy a estar ahí pendiente, estar siempre al 100% en la clase, ¿verdad? Para poder, ¿cómo se llama? Interactuar con los compañeros y poder aprender más, ¿verdad? De lo que... Si en algún momento se le vuelve como muy difícil o todo se le junta, en ese momento, bueno, usted está en clase normal, ¿verdad? Pero en ese Ajá. momento me manda un mensaje y me dice, teacher, ahorita tengo un problemita, voy a apagar la cámara y el micrófono. Y yo le entiendo. Ya después cuando resuelva su situación con sus hijos o lo que sea, vuelve a encender la cámara por lo menos. Ah, ok. Gracias. ¿Con el tema de hoy? ¿Alguna duda? ¿Nada con respecto al tema de hoy? No, la verdad era algo que ya había visto y bien. ¿Solamente está practicando de nuevo entonces? Sí. O sea, que usted ya tiene un repaso de inglés entonces. Lo que pasa es que yo he estado como que en inglés por ejemplo, en la universidad y todo eso, pero es siempre bueno, ¿verdad?, retomarlo desde cero. Porque mi hijo habla inglés, mi esposo habla inglés, pero no es lo mismo, ¿verdad?, que a uno le enseñe. ¿Ellos hablan inglés? Sí, es que mi hijo estudia en el extranjero, igual que el chiquitín ya va a empezar nuevamente la escuela. Entonces, yo por eso es que tengo que aprenderlo para poder interactuar con ellos. ¿Hablar con ellos? Sí. Ah, ok, por eso es que su hijo no está ahorita. Sí. Entonces él ya viene esta semana, ¿verdad? Ya la vacación, pues. Y ahí nuevamente me toca ir a dejarlo y así estoy. Bueno, que le ayude a practicar, dígale. Ay, gracias. Ya casi se me apaga el teléfono, solo tengo 4% de carga. Sí, está bien, no hay problema, Ana Gladys. Si quiere lo dejamos así y ya sabe, los mismos consejos que le he dado, conéctese siempre, que lo importante para mí es que esté en los minutos y siempre escríbame cuál sería el motivo por el que no estaría completamente usted en la clase. Ok. Ok. Bueno, okay. Espero que se recupere pronto de su mano, Ana. Gracias, feliz noche. Ok, feliz noche, bye bye. Bye bye. Ahí puede estarle salir de clase, creo. Con la izquierda es difícil. Sí, cuesta, ahí está.